gracias por venir una vez más a ver, a estudiar, a observar, a cuestionar este programa, una en qué sociedad vivir, en la que buscamos mejorar, cambiar, encontrar que valga la pena vivir en la sociedad en que estemos. Y una cuestión que siempre hacemos es plantear una pregunta que nos permita mejorar cuantitativamente y sobre todo cualitativamente nuestra vida. Entramos pues en el espacio, una pregunta en busca de respuesta. En otras ocasiones he mencionado al doctor Hammer. El doctor Hammer es uno de los que habla, aunque no explícitamente, pero es lo que impregna todo, que tenemos un sistema autocurativo. Voltaire hace casi 300 años decía: el médico entretiene al enfermo mientras la naturaleza lo cura, con lo cual estaba reconociendo, estaba explicitando que nosotros, en tanto que parte de la naturaleza, en tanto que parte del universo, tenemos la capacidad de curarnos. Afortunadamente, lo malo del médico de hoy en día es que no permite que esa capacidad funcione, porque el médico no entretiene, actual, moderno, no entretiene al enfermo. Lo espanta, lo medica, lo amputa, etc., y no permite que la naturaleza actúe. Pero afortunadamente empieza a haber toda una serie de científicos, de médicos, que están hablando ya de la existencia de un sistema autocurativo. He escrito algunos nombres: Bernard Coleman, Andrew Weil, Stephen Locke, Norman Cousins, Larry Dossey, Dean Ornish, Bernard Siegel, Louis Quevran, etc., que se puede considerar que están elaborando, teorizando y llevando a la práctica la existencia de este sistema autocurativo. Hemos salido a la calle para preguntar si esto empieza a reflejarse o ha sido ya observado previamente en las experiencias de las personas, al preguntarles: ¿tenemos las personas un sistema autocurativo? Sí, es posiblemente cierto, mientras mantengas prácticas de salud que no eviten que este sistema funcione, pues es posible que el cuerpo humano permita la regeneración de tejidos y de órganos poco saludables, sí, es cierto. Es que no tengo ni idea, es que es así. En salud no se puede andar con jugar sí, sí o no, no. En otras cosas, bueno, pero en eso no tengo ni idea, lo siento. Sinceramente, yo eso no, como no lo he probado, no. ¿Sin medicina ninguna? Pues creo que no. ¿Curarte sin medicina? Creo que no. Que no me lo creo. Hombre, la voluntad hace mucho, pero no me lo creo. Por desgracia hay que acudir. Tampoco es que crea mucho, mucho, pero no me lo creo. Sí, conozco una persona llegada que sí, que a ella le, vamos, que está en ello y que le... más en la medicina alternativa. Sí. Que sí, la... Sí, sí, ella sí. Que sí, la que utilizamos. Pero que como yo no lo he utilizado, por eso te digo, a lo mejor, no te voy a decir que si a lo mejor le veo algo a ella que le pueda ocurrir, pues a lo mejor me lo crea, pero que de momento... No. No conozco a nadie. Yo tenía una amiga que tuvo cáncer y ella se empeñó en que por métodos de estos, de hierbas y cosas raras de esas, y se iba a curar. Duró 5 meses. No, depende de lo que lo entiendas, pero no sé, pues se ve en el día a día que la gente se mejora de enfermedades sin tener que tomar medicinas o ir al médico o cosas así, ¿no? Entonces sí, se ve en el día a día, ¿no? No, pero vamos, yo no voy mucho al médico tampoco, me aguanto dolores y me aguanto cosas y no voy mucho al médico, porque también las pastillas te pueden hundir. Así que...
Ay, sí, yo qué sé, a los médicos, eso, a médicos y a gente de la medicina, a los que no somos nada de eso, no, no podemos dar, yo por lo menos. No, la verdad que no sé de nadie, no, no. El autocurativo no existe, te aguantas con lo que tienes, pero no creo que te cures. Yo por lo menos me aguanto con el dolor, pero no me curo. Pero no voy a que me hinchen de pastillas. Sí, por supuesto, claro. Evidentemente muchísimas enfermedades que no se pueden curar por sí solas. Necesitas el apoyo de la medicina o cambiar tus pautas de consumo, porque hay mucha gente que es que tiene vidas muy poco saludables, ¿no? Bien, en realidad yo creo que estas personas que han contestado, pues sí que en algún momento han experimentado a pequeña escala la existencia de este sistema autocurativo. Seguramente casi todas ellas, pues siendo niños o ya no tan niños, pues cayeron, se hicieron cortes, se hicieron heridas y fueron viendo, o quizá, bueno, lo malo es que no lo observamos cuando nos ocurre, cómo estos cortes, estas heridas, estas se iban curando. Antes se ponía la mercromina, algún desinfectante, que más bien, me temo, es un obstáculo para el proceso de formación de las nuevas células regeneradoras, y cómo pues, se superaba. Casi todos hemos experimentado el sentirnos cansados y podernos permitir el lujo, que no siempre en la sociedad de trabajo, y lo malo es que muchos siguen buscando trabajo cuando está asociado a tortura y es en contra de la creatividad y la capacidad de realización de la persona. Bueno, si se lo permite el trabajo, pues hacer un descanso, estirarse unos minutos, hacer dormirse un rato, pues es lo que permite recuperarse y permite muchas veces pues, superar dolores de cabeza y otras cosas, que resulta que si lo que se hace es cortar este cansancio, este dolor de cabeza, pretenderlo cortar con cafés o con calmantes, entonces resulta que se va agravando la situación. Bien, yo creo que es muy importante la confianza en que existe, en que formamos parte de una maravilla y que esta maravilla es la que nos dio vida, nos hizo crecer a partir de un óvulo fecundado por un espermatozoide, esto a nivel fisiológico y lo que metieron padre y madre a otros niveles para que se fuese engendrando y formando la criatura. Y es una maravilla ver estos procesos, aunque sí es cierto que estos procesos son cada vez más interferidos por la vida moderna, por la medicalización ya del embarazo, y no digamos ya desde el embarazo hasta la muerte, por la mala alimentación, por los distintos tipos de poluciones, a las que afortunadamente se está empezando a dar un aspecto importante, a las microondas y a polución electromagnética, química, etc. Todo esto está interfiriendo en este proceso en que la vida pueda explotar. Bien, dejo la pregunta para continuar madurándola. Creo que es muy importante empezar a estudiar, a tomar conciencia, a recordar experiencias que permitan esta fuerza, esta confianza en el sistema autocurativo. Es cierto, como ha dicho uno, que unas personas pues, con cáncer, ha puesto un ejemplo, a los 5 meses, yendo con tratamientos alternativos, hierbas ha mencionado, etcétera, pues murió en 5 meses. Pero por un lado, esto ocurre constantemente en los hospitales oficiales, pero por otro lado, nosotros no estamos hablando de medicina oficial, medicina alternativa, estamos hablando de entender el proceso autocurativo, entender los mecanismos de la vida, y esto, desgraciadamente, tampoco muchas medicinas alternativas tampoco tienen esta comprensión. Claro que normalmente el utilizar sustancias menos agresivas puede ser más beneficioso que usar sustancias más agresivas, pero con esto no se está poniendo en primer lugar los mecanismos, las leyes biológicas, la vida, que es lo que estamos recomendando. Y ahora ya doy paso a nuestro invitado de hoy.
Bien, Enrique Moniz, bienvenido. Y bueno, es curioso porque después de habernos conocido hace como 4 años o más, sí, 4 años. 4 años, de haber tenido unas conversaciones intensas y largas, te llamo hace 2 días, te propongo para venir aquí, lo primero que me dices es, he hablado de ti, cuando solo nos habíamos visto un día, hace 4 años, intensos, eso sí, las horas que fueron, y cuando te llamo, justamente el día anterior, has mencionado. Yo creo que esto liga con lo que hoy nos vas a explicar aquí. Sí, y además hablo de ti con una necesidad grande de encontrarte, de verte, de poder compartir algo contigo. Buenísimo. Me llamó mucha atención, entonces no lo dudé, dije, ¿a qué hora y en qué sitio? Yo estoy aquí, esto es para mí, esto lleva mi nombre, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Bien, entonces me gustaría un poco que explicases tanto tu experiencia personal como después ya en el tema de la salud en particular, como después ya tus actividades de cara a personas enfermas. Bueno, yo he tenido 2 vidas muy, muy diferenciadas. Yo era realizador de televisión, estuve en Televisión Española durante 30 años, pues bueno, con esa vida... 30 años. 30 años, sí. Yo ahora tengo 55. Lo que pasa es que lo que no mata engorda, yo he engordado, o sea, porque he salido de 2 linfomas. Y bueno, pues por una parte una vocación médica muy grande desde muy pequeño, que no estudié medicina y todo lo dejé de lado y me dediqué a la fotografía, a la realización, a la imagen y tal. Pero la medicina siempre me llamaba, ¿no? Y entonces, bueno, a partir del año 90, por una gran vocación así como muy misteriosa, empiezo a familiarizarme con la gente en coma y a poderme comunicar con ellos. Y entonces, bueno, hablo con los familiares y les digo en qué momento se encuentran de su, digamos, de su evolución, qué día exactamente, el día y el mes, cuando van a salir de ese coma y en qué condiciones van a salir del coma. Y entonces me decían, es que lo adivinas. No, no lo adivino, te lo dice el propio silencio del enfermo. Yo aprendí a escuchar ese silencio. A raíz de un amigo que murió en coma, estuvo un año en coma, y yo le quería tanto, estuve un año visitándole, y ahí aprendí a poder escuchar ese silencio de la gente en coma. Y bueno, a partir de ahí, las enfermedades, cuanto más peores eran las enfermedades, más mejor me sentía yo, y entonces empezaba a ver desahuciados... Pero tú no actuabas, digamos, tú un poco hacías de notario, constatabas o informabas, preveías que el día tal... Exactamente, el enfermo era el que me lo decía, pero me lo decía en silencio. Luego vi personas que ya no estaban en coma, ya podían hablar, pero yo escuchaba su silencio, yo escuchaba, iba más allá de las quejas, de sus dolores, de sus preocupaciones, y ahí estaba la solución a su problema. Yo se lo comentaba... Y ellos lo ponían en práctica y se curaban. Se curaban porque ellos tenían la solución a su problema. Yo no adivinaba nada, yo simplemente escuchaba en silencio esa petición de ayuda y decir, me duele aquí, es esto. Y yo simplemente lo verbalizaba. Y simplemente con eso, ¡pum!, de repente resucitaban. Y resucitaban por haberles verbalizado justo lo que yace debajo del mundo de las preocupaciones. Pero tú, al mismo tiempo que ibas observando esta capacidad tuya, ibas trabajando como realizador de televisión. Ah, sí, claro, etcétera. Sí, sí, como realizador y luchando y no llego y no hay montaje y no llegamos. Bueno, lo de siempre, lo de el todo para ayer, bueno, como entonces hoy. Resultó que lo de los demás se convirtió para ti. Sí, y entonces ya mi jefe en televisión me llamaba, me decía, hay un compañero tuyo que tiene una compañera que tiene un tumor de ovarios y tal, y yo ya me dedicaba a realizar otro tipo de cosas que no era la imagen. Entonces me convertí como en una especie de Paracelso dentro de Televisión Española. Yo me dedicaba, tenía mi cuartito, atendía, hacía imposiciones de mano. Bueno, una Qué cosa bueno. increíble. O sea, Televisión Española tiene esa parte tan delirante que yo agradezco en el alma porque teníamos cabida a tipos como yo, ¿no? O sea, de esos que no están en ningún catálogo, ¿no? Están fuera. Y en mis ratos libres yo hacía mi trabajo. En los ratos que teníamos tal, yo enseguida montaba o hacía entrevistas o rodaba o tal. Y bueno, y así fue mi vida. Hasta que un buen día, en el 2002, me tocó. O sea, que esto que tú estabas observando a los demás te ocurrió Me ocurrió a mí. Y entonces yo enseguida escuché eso de médico, cúrate a ti mismo. Es decir, de Jesús de Nazaret, ¿no?
Y entonces me dijeron, mira, es un linfomano Hawkins, no tienes plaquetas, tienes 2.000 plaquetas, estás muy mal, esto está muy avanzado, te podemos dar una serie de tratamientos de quimioterapia, luego hacer autotrasplante de médula, luego una quimioterapia más salvaje, luego radiarte, pero aún así no te curaríamos. Y yo le dije, muy fácil, yo me fío de ustedes, yo me fío de los médicos, no me voy a tratar. Me han convencido, no me voy a tratar, me voy a curar yo mismo. Y yo les dije, ustedes tienen mi nombre y mi dirección y tal en los análisis. Y me dice, sí. Y entonces yo les había preguntado, ¿ha habido alguna remisión espontánea en este tipo de casos? Me dice, mira, en 800.000 casos en todo el mundo ha habido 12 remisiones espontáneas. Y pensamos que esas 12 remisiones no están bien diagnosticadas, sí, es decir, no son reales. Y yo dije, mire, sean reales o no, apúnteme, el número 13 voy a ser yo. Qué chulo, ¿no? Chulísimo, chulísimo, porque yo había visto muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, había combatido todas las cosas menos el orgullo, que todavía seguía con el orgullo, un orgullo enorme, porque claro, todo era así. Llegué a mi homeópata y le dije, mira, me han diagnosticado un linfomano Hawkins y tal, me tocó los ganglios, me dijo, esto es una barbaridad, yo con homeopatía no puedo hacer nada. Digo, mira, vamos a ver, tú las cosas secundarias que se puedan de aminorar los ganglios, drenar y tal, ¿tú podrías hacer algo? Y me dijo, hombre, sí, pero eso, de ahí a curar la enfermedad, va mucho. Digo, pues tú no te preocupes, todas las cosas colaterales tú te encargas, que yo me encargo de lo demás. A los 5 meses me daban el alta en Puerta de Hierro diciendo, esto es una remisión light, no sabemos lo que ha pasado. Y me dice, ¿qué ha tomado usted? Digo, nada, estos granulitos de homeopatía. Y me dice, eso no hace nada. Digo, eso es lo que me dijo mi homeópata, que no hacía nada. Bueno, completamente locos, me tuvieron que dar el alta. Y entonces yo había curado casi todas mis enfermedades, menos el orgullo. Eso es decir, y tu orgullo salió ese fortalecido. Ese orgullo salió como Superman. Venga, enfermos, venga tal, a ti te pasa, a ti no sé qué. Yo lo único que hacía era leer, como las galletas de la suerte, un papelito que había en las manos, yo les hacía así cosquillas, ellos abrían la mano, les leía el papelito y se curaban, porque era la solución que tenían a su problema. Entonces yo aprendí ahí que la enfermedad era la única capaz de curarnos. Si escuchábamos la enfermedad, si veíamos el sentido de la enfermedad, daba igual la quimioterapia o el ketchup. Esa era la realidad. Lo que pasa es que la quimioterapia deja unas trazas horribles. Yo tengo todavía venas quemadas de los últimos 6 ciclos que me dieron. Yo no sabía eso entonces. Si lo llego a saber, hubiera preferido el ketchup en un Burger King. Entonces, bueno, pues ese orgullo siguió allí y yo seguí cada vez más o sea, esa comprensión a mí me daba un poder enorme y un buen día hay una recidiva, me diagnostican una recidiva de un Hawkins ya de célula grande, y horrible, y entonces ya me dijo, mira, te vamos a dar 6 ciclos de quimioterapia para que no explotes, no para curarte. Y entonces yo dije, mire doctor, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo tengo que estar mucho mejor que antes de ponerme enfermo, porque mi misión es muy importante, yo no me puedo morir ahora. Yo todavía no he hecho nada en la vida y tengo que hacerlo. Así que, por favor, y me dice él, ¿pero usted por qué me ha llamado a mí? Si yo ya no trato de enfermos, soy jefe de servicio de 5 hospitales, yo soy un hematólogo que ya no tengo enfermos, yo solo soy catedrático y tal. Y yo le dije, mire, yo he querido que usted me trate porque me voy a curar y necesito creérmelo. Y entonces él se quedó como anonadado. Dijo, mira, esto de la quimioterapia no te va a hacer ningún efecto porque es que por dentro esto es una barbaridad lo que tienes. Y entonces al primer ciclo había una reducción ya del 85%, ya al segundo ciclo del 90%, y entonces me dijo, se empezaron a poner todos nerviosos los médicos y les dije, ¿qué pasa? ¿Que no creen en sus tratamientos? ¿Que no creen en la medicina? Mira, horrorizaos. Y ya llegó un momento que en el tercer, cuarto ciclo me dijo, mira, esto va tan bien que le vamos a pedir células a tus hermanos, te vamos a hacer te vamos a quemar toda la médula con quimioterapia ya no selectiva, como te estábamos dando, y ya vamos directamente para que te quedes sin médula y hacerte un autoimplante de médula. Y luego te vamos a radiar y a lo mejor, tal vez, te podamos curar. Y yo le dije, mire, doctor, yo no necesito absolutamente ningún tratamiento. Yo le prometo que me pongo enfermo otra vez ahora mismo simplemente de oír cuál es su remedio.
Y entonces fue como si se hubiera abierto la ventana y hubiera habido una corriente de aire, salió como, como si fuera un vampiro que ve el día, salió de esa habitación y yo ya no volví a darme más tratamientos. Me dijeron que en vez de 6 ciclos, que eran 8, para que se consolidaran. Y yo dije, ya me consolido yo en casa. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. Y entonces, en ese momento, bueno, empiezo a ponerme bien, empiezo, bueno, maravillosamente. Bueno, empiezan a extraerme muestras de hueso de la cresta ilíaca, porque este ADN está alterado, no había nada alterado, y figuraba como si jamás hubiera tenido linfoma. No había una historia de una enfermedad ahí. Bueno, en anatomía patológica estaban como locos. Mis huesos, mis muestras de huesos, como los santos, estaban distribuidos por todo Madrid. Todos tenían una muestra en cada hospital analizando toda la alteración del ADN, que no había ninguna alteración. Y entonces todo el mundo me preguntó, ¿qué has hecho? Y yo les contesté, encontrar sentido a mi enfermedad. Entonces, a partir de ahí, vamos a llamar intuición, vamos a llamar información que está flotando. Empecé a recibir un montón de información acerca de quién era el hombre, en qué momento se encontraba y cómo podía acceder a esa autocuración. Y era muy sencillo, decía, esa intuición muy fuerte me decía, el hombre no tiene cuerpo, cree que tiene un cuerpo, pero no lo tiene, tiene un esquema corporal. Ese esquema corporal no tiene nada que ver con el cuerpo, es decir, mientras tú y yo hablamos, no sentimos nuestro culo. Nuestro culo no está presente en nuestra conversación. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema corporal. Si yo te cojo el antebrazo, ahora figura el antebrazo. En el momento que yo lo suelte, ya no hay antebrazo. Entonces, no tenemos esa conciencia del cuerpo presente durante todo el rato. Entonces, ese cuerpo no está sintiendo ese intercambio que tenemos con el cosmos. Entonces, la enfermedad llega y sin que nos demos cuenta. No podemos protegernos. Justamente por la falta de comunicación, exactamente. Luego me decían, el hombre no siente, solo padece una serie de emociones que le embargan. O sea, el hombre no siente, está totalmente, es una víctima de sus emociones. El sentimiento no es contenido, como las emociones, es continente, es el que alberga todo ese mundo anímico y emocional y va más allá de las emociones. Y no se deja llevar ni por lo bueno ni por lo malo, sino simplemente es una consciencia de ese mundo anímico, ¿no? Y el hombre es independiente cuando puede sentir todo ese panorama emocional, como una madre siente a todos sus hijos y no tiene por qué seguir a ninguno de ellos. Entonces ya era otro nivel, un nivel en el que el hombre estaba embargado por sus emociones y no tenía ese sentimiento, que es ese notario que está por encima de todo eso. Y luego me contaron que el hombre en realidad no pensaba, era pensado. Y era pensado por una máquina cultural que fabricaba pensamientos tan maravillosamente hechos que tú que creías que eras tú el que pensabas. Y no había una consciencia, no había un notario insobornable más allá de esos pensamientos, que pudiera ver todo ese mundo mental. Yo opino esto, a mí yo soy del Madrid, yo soy del Barça, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro. No había una consciencia que esté por encima de ese mundo de creencias. Entonces el hombre no tenía cuerpo, no tenía sentimiento que le separara de esas emociones y no tenía una consciencia que le separara de ese mundo mental. Y entonces, sin eso, el hombre no tenía esos mecanismos de autocuración. Entonces la enfermedad, gracias a irrumpir esa enfermedad con mucho dolor, ese dolor nos obliga a tener un cuerpo presente las 24 horas. El dolor nos ayuda a tener un cuerpo las 24 horas y a ser conscientes de ese cuerpo. Esa enfermedad terrible nos hace pasar de la esperanza a la desesperanza, de la quiebra moral a intentar superar. Entonces nos ofrece un mundo anímico enorme, que va más allá de todas las emociones que hemos tenido y de repente recuperamos un sentimiento que puede acoger todas esas emociones que se producen, desde las más esperanzadas hasta las más desesperanzadas. Entonces nosotros empezamos a recuperar una soberanía emocional sobre todo ese mundo anímico. Y luego esos pensamientos buenos y malos y negativos y autodestructivos y regeneradores de repente irrumpen también y hay una consciencia que ya empieza a ver todo ese panorama mental sin identificarse con él. Y entonces en ese momento, si el hombre hace ese paso de recuperar ese cuerpo, ese sentimiento con el mundo emocional y ese notario insobornable que es la consciencia sobre ese mundo mental, la autocuración ya ha sucedido. La enfermedad no tiene por qué anidar en ese individuo.
A ver, no sé si te he seguido muy bien, creo que habría cosas que no estoy de acuerdo, pero lo que sí me parece claro lo que estás explicando es que en esta etapa ya el orgullo desapareció y que en cambio pudiste volcarte mucho más a terceras personas. Sí, porque además estos seis... esta experiencia... Sí, estos seis ciclos de quimioterapia fue ofrecerme, o sea, fue como la pasión, o sea, yo no sé nada, vosotros lo sabéis todo y yo me ofrezco a la ciencia, ¿no? Entonces me ofrecí, yo el gesto lo hice y me crucificaron, o sea, me quemaron las venas, me crucificaron, y entonces ya dije, pero llegó un momento que dije, hasta aquí hemos llegado, yo me he ofrecido, he hecho mi gesto, me he rendido, he hecho mi rendición, me he puesto en el lugar de los médicos, en su miedo, en su desesperación, en su buena voluntad, en sus ganas de arreglar, pero... también vi que tampoco querían saber, porque dije, estudien mi caso, hagan una cátedra, estudienme, estudien el prototipo del hombre que llegará a ser. y no quisieron. Lo único que me dijeron fue, sigue pensando así. No quisieron indagar, porque yo les dije, aquí hay unas claves, esto no ha sido una casualidad, esta remisión tiene todo menos espontánea, no ha sido espontánea, ha sido totalmente pautada por recuperar un poder que el hombre hoy por hoy no tiene. Es que este proceso que tú viviste y lo que me interesa ahora, cómo lo compartes, cuestiona todas las bases de la medicina oficial moderna, por lo tanto, no me extraña que no quisieran continuar sabiendo nada de ti. ¿Cómo compartes ahora esta experiencia? Bueno, pues he pasado 4 años desde que nos conocimos, 4 años en una noche oscura del alma, oscurísima. Es decir, el poco orgullo que me debió quedar después de eso ya cayó. Yo ya no era nadie, no trabajaba ya en televisión, no sanaba a nadie, no había nada. Mi mujer me dejó, mis hijos no sé qué, acabé en una casa en las montañas, completamente diciendo, bueno, pues voy a morir de nuevo y esta vez no hay linfoma, esta vez me voy a hacer en mi propia salsa y no voy a tener que tener ningún remedio para sacarme. Entonces decidí vivir la muerte, decidí vivir esa muerte, y esa muerte ha actuado como un borrado. Es decir, ahora mismo estoy recordando esto, pero esto lo había olvidado. Y entonces he estado 4 años que han sido como un infierno sordo, sin emociones, sin sucesos, sin amigos, sin compartir nada, y hace escasamente pues 6 meses he empezado con una amiga periodista a hacer un libro, que lo titulo Persiguiendo mi éxtasis, que es, bueno, es esta biografía extraordinaria que todos tenemos y no nos permitimos contarla. Y yo dije, bueno, si salgo del infierno es para contar esto. Y empecé a escribir, bueno, y he volcado en audio pues toda la... Y ahora mismo ese libro pues está... se está escribiendo, ¿no? ¿Y estás acompañando personas en coma o con enfermedades graves? Sí, pues ahora últimamente pues he estado con una persona con un tumor cerebral, personas que me llaman, me vuelven a llamar diciendo, yo no me operé del tumor de mama y ahora tengo tal y estoy bien y tal, y como dándome las gracias, y entonces estoy recuperando de, porque a mí lo de trabajar 30 años en televisión me ha parecido un delirio, o sea, yo no me podía creer que hubiera estado 30 años en esto. Y luego lo de ver enfermos, desahuciados, tampoco, todo me parecía mentira, o sea, todo era irreal. Lo único que había real era esa oscuridad tenebrosa y ese silencio y ese abismo sin emociones, ¿no? Y ahora pues acabo de salir, tú eres uno de los que me está resucitando ahora mismo. Bueno, esa sincronicidad, ¿no? Pues me alegro de que esta ocasión permita acabar de consolidar esta recuperación tuya, digamos, y a otro nivel, y que esto pueda traducirse en terceras personas. Bien, pues gracias. Y pasamos ya a la tercera sección de cada programa, que es qué hacer para acabar con el SIDA. ¿Qué hacer para acabar con el SIDA? La propuesta hoy es, la acción hoy que propongo, es ir a visitar a los departamentos de facultades de biología, de medicina, de farmacia, y explicarles lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América a partir de que Clark Baker puso en marcha una oficina por la justicia
médica y científica, Office Medical Scientific Justice, OMSJ, con estas siglas le saldrá. Y montó un grupo de científicos y de médicos y de abogados que están asesorando a personas que están amenazadas con ser condenadas a 10, 25, 50, 90 años de cárcel por supuestamente haber contagiado el supuesto VIH. Y se está encontrando con este asesoramiento, está ocurriendo que los jueces dejan en libertad a estas personas porque los oficialistas, los defensores de la versión VIH-Sida, son incapaces de convencerle de la corrección de la versión oficial. O en otros casos la cosa es aún más clara porque no hay ningún especialista que se atreva a ir bajo juramento y por lo tanto con riesgo de ir a la cárcel, se atreva a ir a defender que los test del SIDA, por ejemplo, son fiables o que el supuesto VIH ha sido aislado. Entonces, además de ir a los departamentos de facultades a invitar a informarles de esto para que empiecen a cuestionar las explicaciones que están dando e invitarles a formar parte de tribunales científicos que se impliquen en el tema del SIDA para que tribunales científicos neutrales tomen información de ambas partes, de los críticos y de los oficialistas, y dictaminen finalmente que en dónde está la precisión, el rigor científico. Además, conviene ir a los que se están ganando la vida, a los expertos oficiales del SIDA, que se están ganando la vida con el VIH-Sida, que están con eso sembrando, desde lleva ya 31 años sembrando el miedo, y a las personas que son atrapadas por el engranaje del SIDA, dar positivo los test, los están encima envenenando con los cócteles y también con los supuestos preventivos que se están dando en los hospitales, informarles de los apuros que están teniendo sus colegas en Estados Unidos de América y que se ofrezcan a presentarse como asesores, sea, como expertos, para que la versión oficial pues, se consolide. Sería muy interesante que los que han aprendido de los especialistas de Estados Unidos de América se atreviesen ahora a ir a cumplir lo que estos maestros no están ejerciendo. Y entramos ya en el cuarto apartado, que se llama Modernidad o Tradición. El tema que hoy voy a abordar es el de los países pobres, países ricos. Amigos que sabían que estuve en los años 80 y 81 en Bolivia, en Perú y un poquito en Ecuador, y que antes había estado como exiliado político en Suecia durante 2 años y medio, o sea, por tanto, que había estado en países que se consideran unos muy desarrollados, parte del primer mundo, punta de lanza del primer mundo, y otros considerados del tercer mundo, subdesarrollados, pues que les hiciese una conferencia sobre mis observaciones. El resultado fue bastante chocante cuando les empecé a explicar que todo depende con qué criterios se habla de países ricos o se habla de países pobres. Si son los criterios, los parámetros economicistas o económicos o de consumo de las sociedades del primer mundo, y esto se considera que es bueno tener mucho consumo, tener muchos aparatos, tener mucha renta per cápita, tener mucho producto nacional bruto, etcétera, etcétera, pues entonces quedaba claro que los países restantes son países pobres, son países inferiores, son países donde la población vive peor. Pero después de haber estado 2 años y medio en Suecia y 2 años en Bolivia, Perú y un poquito en Ecuador, pues yo había observado que con otros criterios se podía considerar que los países pobres
son los económicamente desarrollados, mientras que los países ricos son, por el contrario, los económicamente pobres. ¿Por qué? Porque allí me encontré una calidez humana, me encontré una solidaridad, se me quiebra la voz, encontré una ayuda mutua, encontré las ollas populares, donde las familias en paro podían comer. Encontré unas inquietudes que aquí han desaparecido, encontré una dimensión espiritual que aquí está prácticamente abortada, y fui entendiendo luego que en las sociedades económicamente débiles sigue habiendo un peso de la tradición importante, y que esto es lo que hace que si uno se saca los prejuicios que la modernidad va instaurando, si uno se saca los criterios que han sido impuestos a fuego, hierro y fuego por el occidente moderno, resulta que la forma de entender las cosas es bastante, no bastante, es cualitativamente distinto, es totalmente distinto. Lo malo es que las situaciones de economía débil suelen ser vividas en comparación con la economía rica y se suelen ser, por lo tanto, mal vividas. Pero cuando uno ve, o uno estudia, o uno oye sobre las experiencias que ocurrieron, por ejemplo, en Argentina con el corralito, y cómo espontáneamente se fueron generando una serie de redes sociales, estas sí redes sociales, no virtuales como Internet, Twitter, etc., y cómo se empezaron a encontrar vías de poder satisfacer las necesidades reales de las personas, pasando en muchísimos casos, pasando en un porcentaje enorme, incluso yo diría del 95% del dinero y por tanto de los bancos, etc., pues uno se da cuenta que en estas situaciones aparece una intuición, por lo menos, de unas raíces en lo superior que permiten poder vivir de manera mucho más tranquila y completa. Y ahora entramos ya en el quinto y último apartado, la no noticia. Bien, contamos de nuevo con Pablo para abordar este apartado, y la no noticia es tan no noticia que ni siquiera yo pues había oído hablar de lo que hoy nos hablará Pablo, que son los parabenes. No sé si lo parabenos o parabenes también. Se usan los dos, parabenas. Nuevamente hablamos. Parabenes, pues adelante. Nuevamente propongo un tema asociado a la toxicidad de aquellos elementos que están en nuestro medio, aunque sea a partir de productos de consumo, que nos intoxican. Un poco al hilo de la entrevista anterior de Enrique, que me ha parecido fascinante, desde el punto de vista de la kinesiología, cuando hablamos de los tóxicos o de aquellos elementos que nos provocan toxicidad, no significa que a todos nos lo hagan por igual. Es que, al hilo de lo que decía él, en función de tu funcionamiento emocional, digamos, o de qué disposición tú tengas respecto al medio, te va a hacer engancharte el tóxico o no. Porque todos vamos a ingerir ese producto tóxico, pero unos lo sudaremos, otros lo sacaremos por otras vías, y otros se lo quedarán para sí. Entonces, en función de esa posición emocional que tú tengas en la vida, o de ese manejo de las emociones que tú hagas, es lo que te va a hacer envenenarte con el propio medio en el que vives. Entonces, el tema que proponía hoy son los parabenes, que es un conservante químico que aparece en productos cosméticos, productos farmacéuticos, tipo cremas solares, dentífricos y demás, que se utiliza como conservante porque tiene propiedades bactericidas y fungicidas, un antiséptico, porque muchos de estos productos tienen base acuosa. Entonces, para que no se degeneren con el tiempo, pues es la manera de conservarlos. ¿Por qué han funcionado? Porque son muy baratos y porque supuestamente se ha demostrado su inocuidad, lo cual les ha hecho gozar de bastante popularidad.
Estos aditivos que son de la numeración E200 y pico, porque hay varios, hay como seis básicos que son el metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, en fin, todos los acabados en paraben, son los que nos tenemos que fijar a la hora de comprar el producto si lo contienen o no. La polémica básicamente con esto parte una vez más de lo mismo. Se dio un estudio británico en el año 2004 donde se asociaba la presencia de parabenes en tumoraciones de cáncer de mama. Tiempo después, como que ya se demostró que no, pero lo que sí se averiguó es que estos parabenes funcionan de un modo muy similar en el organismo a como funcionan los estrógenos. Estrógenos asociados también a su vez a cuando se vuelven locos, al cáncer de mama. Esto fue en el 2004, en el 2006 ya el Comité Científico Europeo de Productos de Consumo reconoció que hasta el momento no se habían hecho estudios concluyentes y claros sobre la seguridad de los productos, y en 2011 ya sí se ha dado una legislación en el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca en el que sí se prohíbe como tal el uso de cuatro de esos seis parabenes en cosméticos infantiles. ¿Desde qué año has dicho? Desde el 2004 es cuando se fue el estudio británico. No. Y en 2011 fue la aplicación de la ley, fue en marzo de 2011, el año pasado. Y esto ha sido ya, bueno, se ha informado, digamos, a la Unión Europea de esta prohibición para que se sigan adelantando estudios. En cualquier caso, como una cosa es la legislación y otra es cómo va el mercado, también he de decir que la industria farmacéutica, saque provecho o no, en cualquier caso sí es consciente de que la sociedad está alerta con este tipo de elementos tóxicos, y ya hay cada vez más marcas que sacan productos paraben free o libres de parabenes. Uh-huh. Cuando me meto con las marcas no suelo decirlas, pero a favor me dejas de decir marcas, ¿no? Por ejemplo, Sanex, conocido ya desde su eslogan publicitario hace años por Sanex Piel Sana, sí ha sacado, por ejemplo, desodorantes libres de parabenes o el Sanex Cero, que es un gel que lo publicita como tal, libre de parabenes, libre de alcoholes, libre de aluminios y demás. Yo creo que sí que es correcto dar a conocer aquellas empresas que están dando sustancias más correctas, libres. Efectivamente. De, por supuesto. Sería obligatorio, por ejemplo, que se anunciase qué productos tienen, qué alimentos tienen transgénicos. Pero ya que esto parece que no se está logrando, pues por lo menos que aquellos que no tienen lo anunciasen, con lo cual sería en positivo reforzar lo que es más sano. Incluso marcas blancas tipo la del Mercadona, por ejemplo, Mercadona tiene ya una línea de productos libres de parabenes. Uh-huh. Bueno, y por si los espectadores tienen algún tipo de curiosidad por investigar sobre esto, he encontrado una página web bastante interesante, especializada, con publicaciones de estudios y artículos de interés, que se llama parabenos.es, www.parabenos.es, que viene recogida toda la información al respecto. O sea, por la información que he recogido, el único país que de momento ha sacado algo prohibiendo parte de estos parabenes es Dinamarca. En productos infantiles. El problema es básicamente que lo que sugieren los estudios que dicen que sí son tóxicos es que sobre todo en desodorantes, los estudios que lo asociaban a las tumoraciones mamarias, que el mismo producto puesto en el desodorante traspasa la piel, llega a la sangre y del sistema linfático o ganglios. Bueno, confío en que en este tema las leyes vayan más rápidas que lo que está pasando con el Bactrim, Septrim, que este podría ser una no noticia próxima, donde resulta que en Inglaterra ya hace años, no sé exactamente, 8 años así, pues prácticamente se ha eliminado la aplicación a la población en general, uh-huh. Y en cambio en los países de todo el contexto europeo, etcétera, esta decisión tan importante en Inglaterra no se aplica para nada, no se ha traducido en nada, y aquí se está, por ejemplo, dando abundantemente a niños y adolescentes. Pues bien, gracias Pablo por también a mí darme esta no noticia y a todos. Y cierro ya este programa con el compromiso de continuar dando a conocer no noticias y el resto de apartados de este programa en futuras ediciones. Gracias.